Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querida audiencia. ¿Cómo estamos en este día? Es un placer llegar a cada uno de ustedes y poder bendecirles con el programa de hoy. Bendito Dios, aquí estamos nuevamente. Aquí estamos para transmitir y bendecir a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros en la 990M Radio Local aquí en el Metroplex de Dallas y también aquellos que nos están escuchando en TuneIn, bienvenidos, gracias por sintonizarnos. También aquellos que nos están escuchando a través de nuestra radio oficial, laverdadprofetica.listentomyradio.com. Para hacérselo más fácil, usted puede ir a laverdadprofetica.com y allí escuchar directamente nuestra radio. Estamos transmitiendo en vivo, no diré a todo color porque no me están viendo físicamente, pero bendito Dios que nos da el privilegio de estar vivos, llenos de su espíritu, listos para un estudio más y de seguro el Señor tiene reservado bendiciones para cada uno de nosotros. Así que recuerde, puede escuchar nuestra radio 24 horas, 7 días a la semana, con algunas excepciones, ya sea por la señal o contratiempos o por estar de viaje dando seminarios, presentaciones. A veces fuera del país, eso a veces nos complica la transmisión, pero fuera de eso, usted puede escuchar nuestros estudios, lecturas de la Biblia, lecturas del Espíritu de Profecía, escuchar música de crecimiento y alguno que otro tema de desarrollo personal, de crecimiento emocional, de madurez espiritual y sobre todo, aquí les presentamos un centro de educación, un centro de crecimiento, donde tenemos como base la palabra de Dios. Así que bienvenido al programa de hoy. Vamos a iniciar y quisiera invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Salmos. En el libro de Salmos. Dice. En el libro de Salmos, en el capítulo 119, todos en sus Biblias, Salmos 119, dice lo siguiente en el versículo 41 y 42. Y venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Tu salvación conforme a tu palabra. Queridos hermanos, si nosotros como el salmista Bau no reclamamos la salvación, el enemigo no la va a quitar. Así que repitan conmigo Salmo 119, versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová. Venga tu salvación conforme a tu palabra. Verso 42. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que es Satanás, las tentaciones, los demonios, los enemigos, aquellos que quieren vernos caer. Y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Un pueblo como este, un pueblo que reclame la salvación, que proteja su salvación, que predique salvación, que dé dependa de la palabra de Dios, es el pueblo, es el individuo, es la familia, es el carácter que va a triunfar. Deseo que usted y yo seamos uno de ellos. Reclamemos la salvación, protejamos la salvación, dependamos de la palabra de Dios. Escrito está, hermano, Salmo 119, versículos 41 y 42. Vamos a orar. Querido Dios, queremos invitarte, oh Dios, a que vengas y nos acompañes, que nos regales de tu Santo Espíritu, nos inspires, Señor, a crecer en tu palabra.
Que podamos, oh Padre bendito, depender de ti, depender de nuestro Dios, el Espíritu Santo, depender de un escrito está, que podamos edificar sobre esta roca divina tu palabra. Y así nuestros enemigos, nuestro avergonzador, los pecados, las tentaciones, puedan tropezar y no alcanzarnos. Oh Dios, bendice a nuestra audiencia, a nuestras hermanas que están trabajando o están allí con sus hijos, están, Señor, escuchando este tema. Bendice a mis hermanos que van manejando, tal vez estresados por el tráfico, dales paz en este momento y tu presencia. Señor, bendice a mis hermanos que están en algún parque, tal vez debajo de un árbol, disfrutando la sombra, ya que está haciendo un calor de bendición, Señor. Acompáñales a ellos también. Cualquiera de mis hermanos o hermanas que estén en la oficina trabajando, yo imploro que en este momento tu presencia esté con ellos y no solamente les bendigas con un mensaje de crecimiento hoy, sino que puedas darles de acuerdo al deseo de su corazón. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros en esta hora. Gracias porque, yo lo he dicho una y otra vez, si ustedes no están, no hay programa. Si no hay audiencia, no hay predicador. Aún Dios, en cierto sentido, depende de la humanidad para que su mensaje pueda darse a conocer y pueda demostrarse su amor, su gracia. Así que gracias a ustedes, los que están con nosotros. Todavía están a tiempo, pueden mandar un texto, pueden invitar a alguien, a un pastor, a un anciano, a algún líder de su iglesia, para que escuche estos temas. Deje el miedo, alce la voz, agarre el link de nuestra radio y mándelo para invitar a otros. Mande un texto a algún amigo que sintonice la 990 AM aquí en el Metroplex de Dallas. Allá en el sur de Oklahoma también. Cualquiera de ustedes que nos esté escuchando, un saludo en el Señor Jesucristo. Gracias por estar allí. Y sé que fuera del Metroplex, esta estación llega a diferentes ciudades que aún pensamos que no llegan. Así que si usted está viajando y está escuchando la 990 o alguien está viajando, mándele un texto, mándele un mensaje, hágale una llamada, invítelos a escuchar el programa. De esta manera, un predicador se multiplica a través de ustedes. Así que todos juntos como equipo, alcancemos a alguien con el mensaje de hoy. El libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 83, dice así. Es la voluntad de Dios, noten, no de la iglesia, no del pastor, no del predicador, no del laico, no. Es la voluntad de Dios que nosotros poseamos dicho conocimiento. Investigad, oh, investigad la preciosa Biblia con corazones hambrientos. Este pensamiento de aquí no es más que el reflejo de las palabras de Jesucristo. Creemos en la Biblia. Y la Biblia claramente dice que Dios tiene tiempo solamente para dos personas en este contexto. Usted tiene que tener hambre y tiene que tener sed. De otra manera, usted no puede conocer de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, bienaventurados, dichosos, felices, ¿quiénes? Los que tienen la primera característica, hambre. Si usted no tiene hambre de Dios, ¿cómo le va a dar el comida? ¿Cómo va a disfrutar usted de los alimentos divinos? Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. La segunda característica, tener sed. Porque la promesa de Dios es, ellos serán saciados. Es increíble, queridos hermanos, indiscutiblemente que nuestro mensaje es para el pueblo de Dios. Pero agradecemos al Señor de que siempre hay almas
fieles en otras iglesias que están escuchando estas verdades y se están preparando también como fieles hijos de Dios en sus iglesias. Es sorprendente cómo hay hermanos y hermanas que se han comunicado, que se han reportado y nos han dicho: hermano, primera vez que escucho esto, pero bendito Dios, estoy siendo saciado, me fascina, me encanta, he vuelto a estudiar la Biblia como nunca antes. Así que la clave está no en su religión, sino en que usted tenga hambre y sed de justicia. ¿Es usted uno de ellos? La promesa de Dios es, nos va a saciar, nos va a dar. Bien, entrando al tema. Hoy va a ser otra parte del tema anterior, ya que a último momento no me aparecía la cita, pero bendito Dios la encontré y Dios sabrá por qué mi computadora mental no me llevó a la página. Estaba en el libro, pero no estaba en la página. Así que, bendito Dios, gracias a Dios por todas las cosas que ocurren. Y vamos a darle continuidad al tema de ayer. Hablábamos de Estados Unidos, estamos estudiando esta serie interesante, Estados Unidos y el falso profeta en profecía. Básicamente hemos venido analizando libros de Apocalipsis, capítulo 13, versículos 11 al 18. Específicamente hemos analizado versículos 11, 12, 13 y 14, donde además de la bestia de dos cuernos, Estados Unidos, encontramos a el falso profeta. Hemos visto claramente que el falso profeta en el tiempo del fin, como base, como arma poderosa, como el alma de su ministerio, está el espiritismo. Y el espiritismo tiene como líder al falso profeta, que está por manifestarse, si no es que ya viene existiendo. Digo, está por manifestarse porque todavía no se ha visto este individuo mucho más poderoso que el Papa, mucho más influyente que el presidente de esta nación, mucho, mucho más. Si usted a estas alturas no lo ha notado, entonces hay ceguedad tremenda con respecto a las profecías. Tanto que en Apocalipsis 16, versículos 13 y 14 dice: y vi salir de la boca del dragón de Satanás, y de la boca de la bestia de dos cuernos, y de la boca del falso profeta, este líder espiritual que ha de manifestarse como un gran sanador, un gran consejero. Salió de estas tres entidades tres espíritus inmundos a manera de ranas. Entre paréntesis, mucha gente, mucha, incluyendo creyentes de la Iglesia Adventista, condenan el concepto de la Trinidad. Unos por su origen y otros por ignorancia y otros por una mala influencia. Ahora, queridos hermanos, yo les hago una pregunta. No pierdan este paréntesis. Por ejemplo, si Dios dice santidad, ¿qué dice Satanás? Dice impiedad, impureza. Si Dios dice obediencia, ¿Satanás qué dice? Desobediencia, ¿cierto? O sea, si Dios dice amor, él dice odio. Si Dios dice blanco, él dice negro. Siempre contradiciendo a Dios. Dios dice el sábado como el día de reposo, y el enemigo dice el domingo, sin tener ninguna base bíblica, pero él dice el domingo. Entonces, muchos condenan la Trinidad, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué creen que si eso fuera falso, por qué Satanás también aquí nos presenta una Trinidad? Pero esta sí es satánica. Tenemos al dragón, a la bestia de dos cuernos y al falso profeta. Tres. Lo que no hemos entendido, y lo vamos a dejar pendiente, es que este número tres
aquí no es nada bueno, es completamente satánico. ¿Por qué? Porque estos tres espíritus, tres potencias, tres influencias van a contrarrestar la obra de algo que en la Biblia se conoce como el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de la divinidad, de la Trinidad celestial, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cierro paréntesis. Cuidado con los que andan contradiciendo y diciendo de que el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo no es, no tiene personalidad, el Espíritu Santo solamente es una influencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y le estoy hablando a muchos que dicen creer la verdad presente y sin embargo andan con esas cosas que no pueden sostener con las Escrituras. Pero Satanás sí lo sabe. Satanás sabe que Dios tiene la divinidad o la Trinidad o este punto importante del número 3, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios siempre o en muchas otras maneras utiliza el número 3 que tiene que ver con su divinidad. Bueno, Satanás dice, lo voy a imitar. Ojo y oído. Muy bien, ya había cerrado paréntesis, ¿verdad? Solamente lo mencioné porque son tres aquí. Bien. Ahora, viene aquí el enemigo y se manifiesta a través de, dice el verso 14, porque son espíritus de demonios. Y ahí la base del espiritismo. Los ángeles caídos, los demonios manifestándose a través del paganismo, a través de la mundanalidad, a través de las falsas teorías y doctrinas. Y como estudiamos en el tema anterior, a través aún de falsas interpretaciones de las Escrituras. Claramente miramos que el enemigo ha planeado y pronosticado la caída del pueblo que espera el segundo advenimiento. Y queridos hermanos, la iglesia y el grupo y el remanente como enemigo número uno del espiritismo, de esta trinidad satánica de Apocalipsis 16, versos 13 y 14, son los adventistas del séptimo día. Ahora, esas no son buenas noticias, hermanos, porque Jesús podía ver que el enemigo número uno de Pedro era Satanás, y Jesús no pudo intervenir porque éste tenía que aprender su lección. ¿Se acuerdan? Dijo, oh, no, Señor, yo no te voy a dejar. Yo soy fiel, conozco la ley, conozco las verdades, soy parte de tu pueblo. Es imposible que yo te niegue. Y cuando llegó la hora de la prueba y Satanás lo tentó, ¿qué pasó? Fue el primerito que dobló las manos. Cayó, fracasó. Cuidado, somos el pueblo, tenemos la verdad, tenemos la creencia de los 10 mandamientos, tenemos estas verdades preciosas del mensaje del primero, segundo y tercer ángel y del otro ángel, el cuarto ángel. Que no se les olvide eso. La verdad profética no solo cree en tres ángeles, cree en cuatro ángeles. En el ángel de Apocalipsis 18:1, que es la verdad presente que debe estar dándose al pueblo y finalmente al mundo. Ya hablábamos de aquellos que están estancados con ciertas verdades y no avanzan. Si usted no tiene el carro preparado y completo, no puede avanzar. Así que encontramos entonces de que los enemigos número uno de esta trinidad satánica de Apocalipsis 16 son los creyentes de la segunda venida, son los que creen en las verdades presentes, son aquellos que están alzando la voz en un mundo que perece y en un pueblo que ha decaído espiritualmente. Leíamos en el libro de Testimonios para los Ministros. Leo un pedacito solo para ubicarnos en el tema en que estábamos y el peligro en que estamos por caer. Dice esta conversación que la sierva de Dios escuchó del enemigo, lo dijo así, Testimonios para los Ministros, página 400,
472 a la 474, dice así. Dice el gran engañador: debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente al sábado de Jehová. Abajo en ese párrafo dice: mantened la mente de la gente en tinieblas hasta que esa obra haya terminado y nos aseguremos el mundo y la iglesia también. Note, él tiene el objetivo de engañar al mundo y de engañar a la iglesia. El párrafo anterior dice así: por lo tanto, dirige a sus ángeles para que coloquen las trampas especialmente destinadas a los que esperan la segunda venida de Cristo. ¿A quiénes más? Y se esfuerzan por guardar todos los mandamientos. Así que Satanás no está preocupado por los que no se esfuerzan, está preocupado por los que se esfuerzan. Oh, queridos hermanos, oren por mí mientras yo oro por ustedes, porque al entrar a estos temas, entramos en una guerra oficial y directa con el enemigo. ¿Ustedes creen que Satanás dejará que usted entienda esto fácilmente? Para nada. Luego dice: yo voy a influir sobre los ministros. Página 473 continúa diciendo la razón. Dice así: la gente acepta las explicaciones de las escrituras de parte de sus pastores y no investiga por sí misma. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. Así que en la iglesia, o somos ministros de Cristo enseñando la palabra y que el pueblo dependa de las escrituras, o somos ministros de Satanás enseñando a que se dependa de la palabra del hombre, de un manual del hombre y de una organización al final del hombre. ¿Cuál de los dos ministros tenemos en nuestras iglesias? Eso se lo dejo a su criterio porque usted sabe lo que tiene. Pero dependa el ministro de ministros de Cristo, porque hay ministros que van a ser utilizados por el enemigo para introducir falsedades, engañar al pueblo. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Dice: mantener la mente de la gente en tinieblas hasta que esta obra haya terminado y nos aseguremos el mundo y la obra, o mejor dicho, el mundo y la iglesia también. Queridos hermanos, necesitamos del Señor. De hecho, se titula Testimonios para Ministros, página 472, las trampas de Satanás. Así que el enemigo está haciendo todo por desviar al pueblo de Dios. El libro de Apocalipsis 12 dice, uno de los versículos que lo conocemos muy bien, pero que debe recalcarse, dice Apocalipsis 12, versículo 11 y 12. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y lo han amado. Han amado sus vidas hasta la muerte, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Así que el enemigo tiene una misión. Versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama diablo. Mira el trabajito que tiene, su enfoque de obra misionera. Y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Engañar. ¿Qué dice Testimonios para Ministros 472?
no solo engañar al mundo, sino también engañar a la iglesia. ¿Y cómo lo va a hacer? Claro que tiene agentes. Tiene agentes que le sirven. No está trabajando solo. ¿Estamos claros nosotros de eso? ¿Entendemos nosotros que el enemigo también tiene agentes? Muchos piensan que solamente porque uno se gradúa de ministro y es un buen laico y uno viene y hace obra misionera, uno piensa, oh, este ya va al cielo, ese está bien. No, hermanos. Y miren, yo no tengo nada en la boca que me impida hablar, no tengo nada que perder, así que vamos a decir la verdad como es. Lo único que me puedo ganar aquí es el odio y el disgusto de algunos, pero lo hago en el amor de Cristo. ¡Despertemos! Hay algunos que dicen, no crean en los ministros. Y por el otro lado, ellos sí creen que crean en ellos. Yo no estoy promoviendo esa política de no creer en X o sí ministro. Estoy en que usted crea en la palabra. Si el ministro, el predicador, el pastor está predicando la palabra, vamos por buen camino. De otra manera, nos están preparando para el espiritismo inconscientemente o conscientemente. Segunda de Corintios capítulo 11 dice así lo siguiente. Voy a leer en el versículo 12 al 15. Mas lo que hago haré aún para cortar la ocasión de aquellos que la desean, a fin de que de aquellos que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos enemigos de Pablo en aquel entonces existen hoy. Porque estos son falsos apóstoles. Noten el primer grupo de gente, falsos apóstoles. Estos son falsos obreros fraudulentos. Solo están detrás del dinero, de la fama, del reconocimiento, de posiciones, aún en la iglesia, como también en el mundo. Transfigurándose en apóstoles de Cristo, se engañan a ellos y engañan a la gente, por eso se transfiguran en apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, subrayen esto, y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. ¿Qué más? Así que no es mucho si también, subrayen, sus ministros, sus pastores, sus predicadores se transfiguran como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Esta es una profecía, queridos hermanos. Satanás no puede tener sus ministros en la iglesia satánica. No, estos ministros que están hablando aquí no están hablando de los ministros o sacerdotes que tienen su iglesia, la iglesia satánica, y cualquier otra entidad que declarada es para el mal. Estos, dice, son ministros que se transfiguran como ministros de justicia. La verdad es que entre menos llevemos el nombre de ministros, mejor, porque hay más posibilidad de llegar a ser uno del enemigo que ser uno de Cristo. Por ejemplo, en los días de Jesucristo, ¿cuántos de sus ministros de Cristo le recibieron en el pueblo? ¿Un Pablo, un Nicodemo, un José de Arimatea, un Gamaliel? ¿Cuántos? La mayoría estaban influenciados por el enemigo, preparando el camino para la apostasía de la iglesia. Rechazaron a Jesús. Ojalá usted, si es ministro ordenado o con licencia, sea fiel a Dios, sea uno de los que transmiten su palabra y su influencia. De otra manera, usted va a ser usado por el falso profeta, por el espiritismo, por Satanás. Así que no estemos ciegos a esto. Ahora, hermanos, esto no es nuevo. ¿Será posible que esto ocurra entre nosotros? Bueno, aquí en 1 Corintios capítulo 10, el pueblo de Israel antiguo, que es un tipo de nosotros, el Israel moderno, los adventistas del séptimo día, 1 Corintios capítulo 10, miren lo que hizo el pueblo de Israel antiguo. Dice el verso 18 al 21. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo?
o que sea algo lo que es sacrificado a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios, y no querría que vosotros fueseis partícipes con los demonios. Verso 21. No podéis, aquí está el mensaje para nosotros, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. El pueblo de Israel cayó en la adoración de demonios haciendo las cosas que hacían los gentiles y los paganos. ¿Cómo es que nosotros también estamos cayendo, aparte de ser influenciados por quienes rebajan la palabra de Dios desde el púlpito? Estamos cayendo al ceder a las prácticas de los paganos, a las prácticas de los gentiles, a las prácticas no bíblicas. Hay una simple regla para saber que estamos en el camino correcto. ¿Está escrito o no está escrito lo que usted y yo estamos haciendo? Muy bien, si alguien quiere comunicarse, puede hacerlo. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 214-205-5904, 214-205-5904. Háganlo. Agradecemos a los que lo han hecho. Y si usted no lo ha hecho, comuníquese, háganos saber qué bendecido está haciendo o alertado o amonestado con estos temas. Mi nombre es Miguel Martín, pueden buscar nuestras páginas, laverdadprofetica.com, miguelmartin.info, miguelmartin.info y laverdadprofetica.com. De paso, quisiera comentarles que si se suscriben a nuestra página, pueden recibir ahí un regalito, que es básicamente un par de nuestros estudios, conforme usted vaya y se suscriba. Suscriba a algún amigo, suscriba a algún hermano, a alguna persona que usted conozca para recibir nuestros materiales, ya sea de crecimiento espiritual o de crecimiento personal. Estamos allí preparando algo para nuestra audiencia, así que manténgase atento, comuníquese, dese a conocer, ya sea en nuestra página, laverdadprofetica.com, o a nuestros teléfonos, llámenos al 214-205-5904. Yo sé que algunos dicen, bueno, hermano, ¿por qué tanto repite el número? Sucede que como ustedes ya me conocen y nos hemos tratado, pues no necesitan mi número. No necesitan el número para comunicarse con nosotros. Pero hay hermanos que por primera vez nos escuchan y quieren comunicarse. Seamos pacientes y démosles la oportunidad de comunicarse y poder seguir compartiendo estas bendiciones al 214-205-5904. 214-205-5904. Pueden textearnos, pueden mandarnos un WhatsApp o seguir nuestras redes sociales. Bien, esa es la situación en que el Señor dice que iba a llegar a estar el pueblo. Entonces decíamos en el tema anterior, ¿cómo enfrentar el espiritismo? ¿Cómo discernir a un falso pastor, a un falso ministro, a un falso predicador, a un falso laico, a un falso maestro? ¿Cómo discernirlo? Porque entre nosotros y el mundo se sabe quién es quién. Pero alguien que profese ser de nosotros, ser del pueblo y aún más un líder, es cosa difícil discernirlo. Entonces, ahí es donde rápidamente en el tema anterior habíamos analizado Isaías capítulo 8. La profecía, miren lo que dice aquí, la profecía de Isaías 8, versículos 17 al 19, nos dice que hay dos tipos de pueblos. Está el pueblo que está esperando y dependiendo del Señor, siendo fiel, y está un pueblo, hay una parte del pueblo que está cediendo a las influencias, no solo del pecado, no solo de la mundanalidad, de las costumbres paganas, sino aún del espiritismo. Están buscando, en vez de buscar a Dios, están buscando a especialistas en comunicación entre uno vivo y el muerto. Están buscando a espiritistas, están buscando a consultores completamente influenciados por el enemigo, haciéndonos saber el futuro según ellos, haciéndonos comunicarnos con seres queridos
Y algunos han dicho de que algunos tienen que resucitar para venir a cumplir ciertas profecías con respecto a los siete reyes y los papas. Cuidado y ojo con eso. Estamos preparando un tema interesante donde Satanás va a promover no solamente la creencia hacia los muertos que van a venir y visitarnos, sino que también van a promover la creencia de que profetas y apóstoles de la antigüedad van a resucitar aparentemente en el tiempo del fin para decirnos que el Señor ha cambiado su ley, que el Señor ha cambiado su palabra y que por eso ellos vinieron a la tierra. Cuidado con las creencias que no podemos sostener con las escrituras. Muy bien. Dice entonces Isaías capítulo 8, leámoslo despacio y con lupa, versos 17, 18 y 19. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y a él la guardaré. Amén, aleluya, hay que esperar en el Señor, depender de él. Verso 18. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová, por señales y por prodigios en Jerusalén, en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Hasta allí estamos bien, hay un remanente fiel. Verso 19 está el problema. Y si os dijere, preguntad a los pitones, a los espiritistas, a los adivinos y a los magos. Preguntad, ¿qué están susurrando y hablando? Responded, consultará el pueblo a su Dios. Apelará por los vivos a los muertos. Y hermanos, yo sé que ustedes han leído Isaías 8, 20, una y otra vez, pero nunca en el contexto de que Isaías 8, 20 está como respuesta, está como la cuña, está como el poste, como el fundamento, está como lo que detiene el que el pueblo cumpla el verso 19, cediendo a Satanás, cediendo a las influencias espiritistas y satánicas. El verso 20 dice, la única manera de poder enfrentarlo en vez de depender de muertos y de demonios y de comunicadores para saber el futuro, dice el verso 20, a la ley y al testimonio, si no hablaren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¡Wow! Queridos hermanos, el único pueblo que podrá enfrentar a Satanás, al espiritismo, al falso profeta, a los demonios, a los falsos ministros y maestros del tiempo del fin, solamente son aquellos que están dependiendo de Dios, preparándose con la ley y el testimonio de Jesucristo, con la Biblia y los escritos del Espíritu de profecía, con las escrituras y el mensaje de sus profetas. Mire lo que dice Conflicto de los Siglos. En este contexto, Conflicto de los Siglos, estamos yendo a la página, Conflicto de los Siglos, páginas 615 y 616. Lean conmigo cuidadosamente estos dos párrafos. Todos aquellos que conservan y cultivan rasgos pecaminosos de carácter. Ojo con esos rasgos pecaminosos de carácter. Hay una teoría que dice que no se preocupe, que hasta que Jesús venga usted va a cambiar. No, si usted no cambia ahora por la gracia de Cristo y el poder de su Espíritu, si usted y yo no cambiamos, estamos perdiditos completitos dentro de la religión, dentro de la iglesia. Aquellos que fomentan un pecado conocido. Usted está casado y tiene ahí una amiguita en Facebook, una amiguita en Twitter, una amiguita en WhatsApp, una amiguita en el trabajo, un pecadito ahí conocido. Si usted está robando de los diezmos, está robando el tiempo del santo día, si usted tiene ahí un pecadito, si yo tengo ahí un pecadito conocido, una mentirita al gobierno, una mentirita a la familia, una mentirita a los hijos, estos atraen las tentaciones de Satanás. Claro, lo que yo dije es una mínima lista de tantas cosas que conocemos que son pecados. Estos se apartarán de Dios y de la protección de sus ángeles. Estamos hablando de los que están en la iglesia, hermanos. Y cuando el maligno les tiende sus redes, quedan indefensos y se convierten en fácil presa.
Los que de tal suerte se abandonan al poder satánico no comprenden a dónde los llevará su conducta. Pero después de haberlos subyugados por completo, el tentador los empleará como agentes para empujar a otros a la ruina. ¿Dónde? ¿Dónde van a estar estos como falsos agentes? En la iglesia, en la religión, en el púlpito, en los comités de iglesia, en la membresía que dice yo creo. Cree, pero en la vida privada tiene un pecadito conocido. Está practicando lo que Dios condena. En su carácter, en el genio, en las emociones, tiene un detallito chiquitito. Que él dice, no, cuando Jesús venga voy a cambiar, así que usted me acepta como soy, ¿o qué? Ese tipo de gente está bien encaminada a ceder a las tentaciones satánicas. Luego dice, en este contexto dice, el profeta Isaías dice, y cuando os dijeren acudir a los espíritus y a los adivinos, que chichirrían o hablan y murmullan, responded, ¿no debe un pueblo acudir más bien a su Dios? ¿Por los vivos acaso ha de acudir a los muertos? Por lo tanto, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, son aquellos para quienes no ha amanecido. Isaías 8:19 e Isaías 8:20. Si los hombres hubiesen querido, aquí está la clave, querido pueblo, queridos hermanos, si los hombres hubiesen querido recibir la verdad tan claramente expresada, ¿dónde? En las Santas Escrituras, referente a la naturaleza del hombre y el estado de los muertos, reconocerían en las declaraciones y manifestaciones del espiritismo y la operación de Satanás con poder y con prodigios mentirosos. Pero en vez de renunciar a la libertad tan cara al corazón pecaminoso y a sus pecados favoritos, la mayoría de los hombres cierra los ojos a la luz y sigue adelante sin cuidarse de las advertencias, mientras Satanás tiende sus lazos en torno de ellos y los hace presa suya. Aquí se cumple 2 de Tesalonicenses 2, versículos 10 y 11. Por cuanto no admitieron estos creyentes del pueblo, por cuanto no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos. Miren lo que Dios hace con estos miembros de iglesia. Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira. Los que se oponen a las enseñanzas del espiritismo atacan no solo a los hombres, sino también a Satanás y a sus ángeles. Muchos tendrán futuro profecía, muchos tendrán que vérselas con espíritus de demonios que personificarán a parientes o amigos queridos y que proclamarán las herejías más peligrosas. ¡Wow! Queridos hermanos, ¿está usted preparándose a la ley y al testimonio? Y aquí viene la cita que ayer me faltó y no la pude mencionar. Aquí la tenemos lista para hoy. Miren, está en el libro Mensajes Selectos. Tomen nota. El hermano Miguel regresó aquí con la cita. Aquellos que se quedaron ansiosos y dijeron, ay, 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 el hermano Miguel se le olvidó, qué mal quedó. No, no quede mal, hermanos. Esto sencillamente muestra que pues yo no puedo tener todas las citas en la mente fresca. Si ustedes vinieran a ver el estudio, yo no tengo aquí notas. Yo no estoy siguiendo unas notas y siguiendo un estudio que me han mandado para que todo salga a la perfección. Aquí les traemos pan fresco. Aquí les traemos palabra de Dios, recién sacadita del horno. Porque creemos en que hay demasiada luz, demasiadas verdades para estudiar de manera detallada, profunda y eficiente. Así que, gracias por su paciencia. De vez en cuando se me va a olvidar alguna cita, de vez en cuando se me va a olvidar alguna cita de la Biblia, un versículo, pero bueno, yo sé que ustedes me comprenderán e iremos mejorando en memorizarnos las cosas. Bien, pueden leer, les recomiendo leer el
capítulo 3 de Mensajes Selectos tomo 1. Mensajes Selectos tomo 1, puede leer el capítulo 3, actitudes acerca de los testimonios. Mira lo que dice la página 45. Hoy día muchos en la iglesia dicen que creen en la ley y el testimonio, pero apenas que creen en la Biblia, apenas que creen en los mandamientos, porque su comportamiento es en el que no creen. Mucho menos creer y depender de los escritos de la ley y el testimonio, el espíritu de profecía, los escritos de la profeta. Dice aquí, vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones. La forma que el Señor había escogido para enseñar, en algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo, refiriéndose a las instrucciones del Espíritu de profecía. Dice en la página 54. Dios reprocha a los hombres porque los ama. Quiere que sean fuertes en la fortaleza divina, que tengan mentes bien equilibradas y caracteres simétricos. Entonces serán ejemplos para el rebaño de Dios al que conducirán al cielo por precepto y ejemplo. Entonces edificarán un templo santo para Dios. Algunos que no quieren recibir la luz, refiriéndose al espíritu de profecía, sino que prefieren ir por caminos de su propia elección, escudriñan los testimonios, los escritos del Espíritu de Profecía, los escritos de Ellen White, escudriñan los testimonios para encontrar algo que fomente el espíritu de incredulidad y desobediencia. Así se introduce, miren aquellos que rechazan el Espíritu de Profecía entre nosotros y rechazan los testimonios, los escritos de Ellen White entre el pueblo de Dios, así se introduce un espíritu de desunión, pues el espíritu que los guía a criticar los testimonios también los inducirá a observar a los hermanos para hallar en ellos algo que condenar. Ojo y alerta, el último engaño de Satanás para la iglesia. Miren cuál es. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio, a fin de apartar de la verdad, precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. O sea, lo último que Satanás hará es engañarnos de tal manera para que los escritos del Espíritu de Profecía, para que a la ley y al testimonio no se viva ni se practique entre nosotros. Debido al tiempo, solamente les voy a mencionar, en la conferencia general que se acaba de llevar en San Antonio, Texas, en el mes de julio, en este mes, la primera semana, una de las cosas que se disminuyó, se hizo perder su influencia de manera oficial, era la posición con respecto a los escritos del Espíritu de Profecía. Aparentemente se reafirmó la creencia en las Escrituras, pero se hizo decaer el valor, la influencia de los escritos del Espíritu de Profecía, del testimonio de Jesucristo a la ley y al testimonio. En vez de cumplir a la ley y al testimonio, ahora es a la ley y a la ley, sin darle el valor adecuado de los escritos del Espíritu de Profecía. Basado en eso fue que uno de los pastores bien conocidos dijo que la iglesia estaba dormida, pero que ahora había caído en coma por la actitud que los delegados, los representantes de la iglesia a nivel mundial, habían tomado con respecto a los escritos del Espíritu de Profecía, los testimonios. ¿Está Satanás logrando su objetivo dentro de la iglesia, desde los más influyentes, delegados, ministros, líderes de la iglesia? Totalmente. Mi pregunta no es si llegará Satanás a engañar a la iglesia. Mi pregunta es si Satanás llegará a engañarme a mí y a usted individualmente. Oh, queridos hermanos, Satanás está constantemente haciendo fuerza
por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará. ¿Cuál será el último engaño de Satanás para la iglesia? Se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. No quiere que Proverbios 29, versículo 18, se cumpla. Sin profecía, refiriéndose al testimonio del Espíritu de profecía, sin profecía, el pueblo será disipado. Proverbios 28, versículos 19. Satanás, profecía, trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos. Unas son nuevas interpretaciones de cómo ver la Biblia desde el punto moderno y no desde nuestra posición ortodoxa de 1844. Nuevas mentes intelectuales de grande influencia están proponiendo todo lo contrario de nuestra posición hacia la ley y el testimonio, hacia la Biblia y el testimonio de los escritos del Espíritu de profecía. Satanás trabajará profecía, dice, hábilmente, una palabra interesante, hábil, 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 en diferentes formas. La música, los sermones, los programas, las costumbres, las cosas que se están promoviendo, dibujos que se están utilizando para nuestras lecciones de escuela sabática, teorías que están viniendo a través de libros que hoy día se promueven dentro de nuestra iglesia, medios que Satanás está utilizando en diferentes formas. No solamente contra o hacia alguien o utilizando a alguien que se declara de parte de Satanás, sino mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. ¿Cuál será el último objetivo de Satanás en la iglesia? Que el espíritu de profecía pierda efecto, pierda poder, pierda influencia. Porque una vez que usted deje de creer en los libros del Espíritu de profecía, usted preparó el camino abierto y total para el espiritismo dentro de la iglesia. Yo le pregunto algo y lo voy a dejar pensando. La iglesia actual, la iglesia de la Odisea, la iglesia en la cual hoy existimos, ¿usted cree que si alguna vez le proponen hacer un cambio para mantenerse en el récord de las iglesias más conocidas y populares de este país, si le propusiesen de que abriera las puertas para guardar o presentar servicios los domingos, además del sábado, usted cree que la iglesia estaría en contra o lo haría? Se lo dejo pensando, se lo dejo en mente, dejo que ustedes piensen esto. ¿Será que alguna vez la iglesia que ha sostenido estas verdades va a tropezar y caer? Es posible. Queridos hermanos, ha sido un placer, nos despedimos. Por ahora, el tiempo se me ha terminado, despedimos con una oración. Será hasta mañana. Querido Dios, gracias por habernos acompañado. Bendice a tu pueblo, guárdanos de todo mal. Que tu verdad nos libere y que volvamos a la ley y al testimonio para triunfar en contra del espiritismo que se está metiendo de una y otra manera dentro de tu propio pueblo. Danos fe a la ley y al testimonio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.